Hola personas del internet, bienvenidos a un nuevo tutorial de Farming Simulator 22. Hacía días que no subía nada, pero bueno, ya sabéis, vacaciones, fin de semana, puente, así que nada, os he dejado ahí unos días para que estudiéis todo. Bueno, vamos a hacer hoy un mini tutorial. No es tutorial, vamos, es un poco una sección que tengo de mods, ¿vale? Para Farming Simulator. Ya sabéis que tenéis ahí en mi canal el mod del dinero infinito, que podéis tener todo el dinero que queréis. Como veis, tengo ahí 2 millones. Y esta es mi partida guardada para los tutoriales, ¿vale? Mi partida real, que la podéis ver en Twitch, pues bueno, está sin los trucos, por así decir, y nada, ¿vale? Luego tenemos otros mods como este, el Autoload, que nos hace la vida más fácil, ¿vale? Para cargar este tipo de palets. Podemos jugar súper realistas, ¿vale? Y es decir, coger una carretilla, por ejemplo, como esta, ¿vale? Que tenemos aquí, las típicas carretillas elevadoras, ¿vale? Para meter aquí con los cuernos debajo del palé e ir cargándolo, pum, 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 a mano, ¿vale? Esto quizás para rolear viene bien, rolear, perdón, pero bueno, si queréis, estáis solos y os aburre o os cuesta, ¿vale? Porque yo tengo el joystick y sí que es verdad que es más fácil. Pero si os cuesta, pues tenemos estos mods que ya estaban en los anteriores. Hay tráfico aquí, ¿eh? Gente esperando. Son mods que estaban en las anteriores ediciones y bueno, ya los han ido adaptando. Cada vez hay más mods, ¿vale? Para el Farming Simulator 22. Y nada, os voy a explicar los mods que hay, ¿vale? Tenemos este trailer, ¿vale? Que es Autoload, se llama. Os dejaré los links en la descripción. Luego está este otro remolque, ¿vale? Y luego el camión, que mola mucho, ¿vale? Para cantidades bestias, ¿ok? Estos mods lo tenéis en mi tutorial del dinero, ¿vale? Se instalan en la carpeta mods de vuestro juego. Simplemente se arrastra a la carpeta tal cual y ya lo tendréis para elegir, para activar cuando iniciéis vuestra partida, ¿vale? Y estos en concreto, tenemos el remolque este, el pequeñín, que es el autoloader, ¿vale? Este de aquí. Si veis que tiene esto de autoloader, es que se autocarga automáticamente, ¿vale? Los palets, que lo podéis usar o no, ¿vale? Si queréis seguir teniendo este remolque, pero cargarlo manualmente, lo podéis tener, ¿vale? Después tenemos el grande del camión, que lo tenemos aquí. Bueno, el grande, el otro grande, pues, es como este, pero con autoload. ¿Ves? Que pone aquí autoload. Es igual, lo que pasa que tiene la característica que tiene el autoload. ¿Vale? Y más tarde tenemos por aquí el trailer grande, ¿vale? Que tenemos el autoloader, ¿vale? Además mola porque podéis poner la skin del farming, ¿vale? Todo chula, que es la que pilla hoy, ¿vale? Hay muchos más, irán saliendo muchos más, ¿vale? Tamaños diferentes, pero bueno, estos son un poco los básicos que os he cogido yo, que es un poco medio, uno mini y el tocho, ¿vale? Entonces, vamos a ir primero con este, por ejemplo. ¿Vale? Si veis aquí a la izquierda, debajo de mi cámara, tenéis tipo de carga con la Y, ¿vale? Si yo le voy dando, pone Europalets o tanque de líquido, ¿vale? Los Europalets son estos, ¿vale? Palets, palets, palets. Y el líquido es este, ¿vale? Es decir, los encontréis aquí. Yo les he comprado para no estar farmeando y creando esto y perdiendo tiempo, ¿vale? Para tenerles, pero vosotros en vuestra fábrica, en vuestra cosecha, si tenéis estos palets, pues lo podéis coger también, obviamente, ¿vale? Entonces, aquí los palets, estos son los palets líquidos, ¿vale? Y luego estos son los europalets que se llaman, ¿vale? ¿Esto qué pasa? El autoloader solo carga palets iguales, es decir, no puedo coger este y este y cargarlo automáticamente igual que este y este, tienes que cargar todos del mismo, ¿vale? Es la única pega, entre comillas, que hay, pero bueno, te avanza un montón el tiempo. ¿Que lo quieres manual? Pues cargas uno de este con la carretilla y otro de este con la carretilla, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo con cada uno y así veis cómo carga, que la animación está muy chula. Nos montamos aquí, ¿vale? Entonces vamos a coger el fertilizante líquido, ¿vale? Entonces venimos por aquí, nos ponemos al lado, ¿veis? Y veis que va poniendo activar autoload 5, 4, 4, 5. Ese es el numerito
del palé que tenéis en la vista, ¿vale? Pero aquí no te va a dejar porque es tanque líquido, ¿vale? Tendríamos que apretar la R para cargar, ¿vale? Y aquí ya me aparece el tanque líquido, ¿vale? Entonces hemos cogido el tipo de carga tanque líquido y simplemente vamos a dar a la R, ¿ves? 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Muy importante, chicos, hay que dar a la L para ajustar las cintas, ¿vale? Porque si no se nos va a la mierda la carga, ¿vale? ¿Veis? Yo voy por aquí y ya me lo llevo. ¿Y veis qué rápido me lo he llevado? ¿Veis? Voy por aquí. Ta, 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 ta. Y me lo llevo, ¿vale? ¿Qué pasa si no llevo las cintas tensoras? ¿Vale? Que es con la L. Que creo que además se puede hacer aquí a mano. ¿Veis? Yo puedo dar aquí. Sujetar cinta tensora. Con la L. Vale, no veo qué teclas, pero se puede, chicos. ¿Vale? Es que está mi cámara ahí. Ya la tengo que poner en otro lado, ¿vale? ¿Vale? Os saldrá ahí que tecláis y le dais, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si los soltamos? Si no los agarramos. Pues claro, yo vengo aquí a una curva pronunciada y aunque esté el autoload, se me va a caer, ¿vale? Yo hago la curva esta y veis, se va a la mierda todo. ¿Vale? Se te cae y se te suelta. ¿Vale? ¿Veis? O sea, esto hay que tener cuidado, porque si vais muy rápido, con prisa, pues se va todo al garete, ¿vale? Y se suelta. De todas formas, luego lo podemos poner autoload otra vez, pero solo si cabe, ¿vale? Nos acercamos, R, ¿ves? Y ahí va intentando buscar su hueco. Podemos dar a la L otra vez y más o menos R, ¿vale? Este es un lado. Ahora tenemos el resto de palets, ¿vale? Vamos a coger con el otro tráiler pequeño, los otros Europalets. Lo bueno de esto es que todo el sistema es el mismo. Mola el tractor este, ¿eh? No le había probado. Vaya bicho, ¿eh? Mola, mola. Vale, pues igual. Nos vamos para aquí. Podéis cargarlo en el lado izquierdo o derecho. O sea, eso da igual, me he ido por ahí, ¿vale? Nos metemos aquí con cuidadito, ¿vale? Y ponemos el tráiler al lado, ¿vale? Y veis que tenemos con la Y, si lo tengo cambiado, pues pongo Europalet, ¿vale? Y nada, simplemente damos a la R otra vez y se va cargando según él. ¿Ves? Si veis que no os carga más, tenéis que avanzar un poquito, ¿vale? Y le dais y los va ordenando perfecto, ¿veis? Ah, mira, sí que puede mezclar. Mira, ya la han actualizado, sí que puede mezclar. Pues mira, una cosa más aprendida, ¿ves? Yo doy aquí otro y se me pone otro, ¿vale? Se puede mezclar. Perdón, no lo sabía, ¿vale? Así que, ¿veis qué chuli? Yo tengo todos estos aquí y tengo preparado cómo puedo cargar todo esto, ¿veis? Aquí con esto, yo llego, ¿veis? Con este y lo puedo cargar perfectísimamente, ¿vale? O sea, esto va súper guay. Voy a hacer la fotillo, ¿vale? Quizás la uso de miniatura, ya sabéis. ¿Vale? Entonces nos montamos aquí y lo mismo otra vez. Recordamos, la L, ¿vale? Y ya podemos pirarnos. Sea, sí que puedes coger palets diferentes si caben, pero no de tipo fertilizante o sea, líquido normal. ¿Veis? Aquí ya tenemos nuestro palet marcado. ¿Veis? Y ya está. ¿Vale? Aquí ni se mueve. Y nos hace la vida más fácil. Vale, ahora vámonos al tocho. ¿Vale? Aquí podría comprar. Mira, esto es lo que he hecho antes. Aquí puedo coger el palé y cojo el pienso mineral, por ejemplo, y le doy a intros. ¿Veis? Intro, 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 intro. Tendría que poner un selector de comprar varios, pero bueno, lo que hago es voy dando intro, 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 intro. Y ya está, ¿ves? Y ahí hay un montón de palets, ¿vale? Pues sal, nos vamos por aquí. Entonces, este tráiler le puedes cargar por atrás o por los laterales. Aquí tenéis que cargarlo por el lateral derecho, ¿vale? Entonces, ¿veis aquí debajo de mi cámara que pone la U? Tenemos la cortina izquierda detrás, la derecha delante. No sé qué diferencia hay con la cortina de detrás. Ah, vale, es esta, ¿vale? Tenéis que coger la derecha delante en este caso, ¿vale? Y con la Y, siguiente paso es, vamos a coger Europalets
Y ya con la Z abrimos cortina lateral. Y la animación está muy chula, ¿eh? ¿Veis? Tiki, tiki, tiki. Y nos vamos para acá. Entonces, arrancamos por aquí, nos ponemos en todo su lateral. ¿Vale? Frenamos aquí, que si no, no cogemos los de atrás. Ahí, ¿veis? Y ya simplemente damos a la R, ¿ves? Vamos dando a la R, se pone uno, se pone otro, uno, otro, uno, otro, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos avanzando un poquito y otra vez, R, 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 R. ¿Veis? Os lo va poniendo en perfectísimas condiciones aquí, ¿vale? Claro, para vosotros hacerlo perfecto, pues con la carretilla os tiráis un rato, ¿vale? Entonces, bueno, es la única así pega que habría, ¿vale? Voy a hacer la fotillo aquí, si me permitís, para el canal, ¿vale? Que lo podemos poner aquí así también, ¿vale? Y veis qué bien queda, ¿eh? Chicos, es una pasada. Esto te adelanta la... te da la vida, ¿eh? Te da la vida. Así que nada. Bueno, pues aquí está cargado, ¿vale? Vamos a irnos a seguir cargando todos, ¿vale? Avanzamos un poquito, ya sabéis. Y le damos R, 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 R. ¿Vale? Aquí no ha pillado, entonces le ponemos, ¿vale? R y R. ¿Vale? Y ya tendríamos cargados. ¿Qué más tenemos que dar? Pues la Z, como sabéis, para cerrar todo esto. Se buguea un poco, ya sabéis, estas cosas. Y ya lo tenemos, ¿vale? Ahí asegurado. Y ya giraríamos. ¿Vale? Pues si no me doy con el árbol. Vaya, justo, ¿eh? Y nos vamos ya a entregar nuestra mercancía, pues donde fuera necesario, ¿vale, chicos? Ya lo llevamos aquí. Y tranquilamente en un plis hemos puesto todo, ¿vale, chicos? ¿Veis qué chulo? Así que nada. Pues nada, me voy a dejar toda esta carga, chicos. Espero que os guste el tutorial de mods. Y nada, en breve tendréis más. Suscribiros, dadle me gusta y muchas gracias por el apoyo. Es impresionante lo que hemos crecido. Y nada, nos vemos en la granja. Hasta luego.